Bueno, ¿a quién tenemos aquí? ¿A quién tenemos aquí? Un martes Hello. más, un martes Sí. más a las 4 de la tarde, hora española, la hora del café de las 4, porque nosotros tomamos café a las 4, a las 5, a las 6, a las 7, a las 8, entonces tenemos que poner A la hora que sea. la hora que sea. No tenemos una hora del café, así que nada, estamos aquí un día más con el podcast de Café y Nada. Punto club. Qué bien os veo, chicos. Bueno, a todos, todos nos veo. ¿Qué ¿No? pasa? Justo. Pues porque tiene mala vista. Eso, yo sí os veo bien a todos ahí en una buena cafetería. Yo aquí estoy sin cámara. Sin cámara todavía. Es un problema. Oh. ¿Pero y Este eso? sigue teniendo la culpa Amazon. Porque ahora voy a Ah. comprar una y digo, hostia, si parecen todas de los chinos. Es como si me voy al chino del barrio y le cojo la cámara web. Me da cosa, no sé cuál comprar. Es un dilema, esto no puede ser. No puede ser, no hay cámaras web de las buenas. Sí, Todo el hombre, mundo que sí. casa, todo el mundo haciendo teletrabajando y nos han dejado sin cámara. Pero no preocuparos, porque lo importante no soy yo. Aquí lo importante es el café. Qué bien Y he quedado, ¿eh? los oyentes también, los Café. oyentes que nos están Los que nos escuchando en el están podcast, nos escuchando en están el viendo podcast y ahora. los que nos están viendo en Twitch. Eso es, nos están viendo en Twitch. De momento hemos empezado hace nada, o sea que se irá incorporando la gente, pero bueno, vamos a lo importante, ¿no? ¿Por qué estamos aquí hoy? Vamos a introducir un poco de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Que como en todos los podcasts, a partir de ahora, sobre todo, vamos a hablar sobre las últimas novedades y noticias del café Y curiosidades. y curiosidades también. Como el día a día nuestro de cómo vamos probando diferentes tipos de café y sobre todo lo más importante bueno, tema importante del café, tema introductorio, como puedes oír ser hoy las variedades del café. El otro día Tema del fue día. Tema del día. tema del día, claro. Chum, Por chum. lo que, bueno, ¿cómo habéis tenido la semana a nivel cafetero? Pues yo Pues empiezo yo. bien, Empiezo yo. Pues después de comprar café de buen, como estuve hablando la semana pasada, un café de un tostador que, bueno, lo vende empaquetado y demás, pues decidí ir a un tostador. Tostador y que me tostasen con café tostado y que me lo molieran en el momento y todo. Y bueno, pues sorprendente porque sí, soy muy neófito, no tengo mucha idea de cómo iba. Y bueno, me estuvieron explicando allí el tema de los granos, el tema de la variedad, el tema de las intensidades, que hoy hablaremos un poquito de todo ese tema. Y bueno, me quedé sorprendido porque me dijo, bueno, ¿cuánto quieres de cada? Y yo me quedé un poco así diciendo, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Y claro, el tío me dijo, no, si quieres te pongo 50 de Uganda y 50 de Arábica. Y digo, ya, ahí me quedé un poco más. Para los que sabéis que café, a lo mejor esto es una tontería enorme, pero para mí es un gran paso. ¿Por qué? Porque tengo intención de tomar café bueno, gracias a las recomendaciones que me estáis dando y de todo lo que voy aprendiendo. Joder. ¿Y qué sabor tenía? Nos estamos quedando aquí todos expectantes al final. Pues cogí un Uganda puro, que por lo visto es un café robusta, bastante intenso. Y bueno, porque también tenía ya también todavía algunos restos de. Restos no, tengo bastante. De otro arábica y que bueno, vamos a tomar una cosita más intensa para el desayuno, así, a ver si. Y para las noches, para que cunda el trabajo. Eso es. Eso es. Hoy hablaremos sobre esas variedades, qué es robusta y qué es arábica, qué tiene más cafeína para aguantar más en el trabajo, qué tiene menos. Bueno. Y Monty, cuéntanos, ¿tú qué tal la Pues semana? mira, ayer fui a un tostador que han abierto aquí nuevo, que también es cafetería, pero claro, como aquí están cerrados los interiores, pues estaba cerrado. Así que me quedé con las ganas de comprar café. O sea que ninguna novedad a nivel cafetero. No, Seguimos. la verdad es que no. La verdad es que no. Comentaste que te querías comprar una semiautomática. Estoy mirando de mirar una semiautomática, porque para casa, pues, bueno, a ver. Por el tema de tiempo, no por otra cosa, no porque no me guste el café ni nada, sino por tema de tiempo. Y nada, había visto alguna melita bastante interesante. Luego de Longhi también tiene alguna chula.
las estoy mirando, o sea, evidentemente hay mucha morralla por ahí por internet de reviews y cosas de esas, pero no. He visto las, ya te digo, tengo tres o cuatro miradas y ya os iré informando de a ver al final cuál me pillo. Estás haciendo un trabajo de inbox. Sí, sí, un inbox. Haciendo otra, un unboxing. Eso, un inbox, sí. Ha dicho. Un inbox, sí. Un inbox, ya te va a dar a ti inbox. Y medio, inbox. También te hago un inbox, sí, también te hago un inbox. Sí, sí, haré un unboxing, sí, sí. De hecho, tengo aquí. He encontrado un tío que las vende baratillas ahí en Wallapop, o sea, sin usar, de estas típicas que están sin caja o que tienen una tabla en la caja o alguna historia de estas. Y joder, unas ofertas bastante buenas. Bueno, entonces vemos que Antonio ha probado ya cosillas y ahora es el turno de Justo, el sin cámara. No sabemos cuándo tendrá cámara, pero sabemos que toma café al menos. 7-8 diarios. 7-8 diarios. Hablamos de ristretto, ¿hablamos de qué? Dedito, que si lo juntamos todo a lo mejor no llegamos ni a un café con leche como el que tomamos en vaso de caña, ¿no? En cualquier cafetería. Pero sí, sí, 7-8 diarios me tomo. Ya sabéis que os he dicho que yo, por ejemplo, soy de ideas fijas. Uso la batsa, ¿vale? Un típico, ya una molienda ya típica que con la cafetera que tengo me va bien, me gusta mucho para estos pequeños placeres, como digo yo. Pero esta semana he hecho algo especial y es que he pedido café a Tostadores San Jorge. He pedido la variedad Chihuahua de México porque me llamó mucho la atención, ¿vale? He estado allí en México. Es verdad que el café que tienen tiene mucha calidad, pero a mi gusto allí, cuando yo estuve, no me gustó porque era café con agua. Digamos, por yo que tomo espresso, está claro que en cuanto el café es un poquito más, no sea, con más cantidad de lo normal, se queda huilla, ¿no? Y allí lo toman así, a mí no me gustó. Yo tomaba en cafeterías que te ponían espresso, que hay en cualquier lado, pero sí me ha llamado la atención este grano, o sea, esta variedad, bueno, de café San Jorge, y la voy a probar porque no es lo mismo hacer un café allí como lo hacen ellos que hacerlo aquí en la máquina expreso. Y bueno, pues la semana que viene os diré a ver qué tal. Imagino que bien, ¿no? Yo cogí de San Jorge de descafeinado, tengo ahí también, no sé, también de México, creo que era, no sé qué variedad era, pero sí, bueno, ahí descafeinado, sí. Sí, yo he cogido agua, que es, digamos, bueno, el normal café. Nos dice Manuletus por el chat de Twitch que Chihuahua está estupendo. Sí, bueno, yo tengo también un pincher que son de la misma raza y son estupendos. Es verdad. Sí, sí. Se tiene que comer eso que da gusto. Bueno, vuelta. Yo en tema de San Jorge también he pillado esta semana la nueva... bueno, el nuevo roaster de San Jorge ha traído una nueva variedad de Colombia. Que se llama Funky Monkey y pillé pues eso, 250 gramos. La verdad que bueno, qué decir, ¿no? De cambiar de un café sin elegir realmente ni siquiera el tipo de variedad que es, a pasar a uno que ya estás eligiendo hasta la cosecha, el año, el momento de tostado y luego molerlo tú con tu molinillo, pues el cambio ha sido brutal en cuanto a sabores. Pasado de un sabor plano a un sabor, digamos. Entonces, muy contento. Iré informando más, pero bueno, lo que dice al final la descripción es el verídico. Tiene sabores así afrutados y no te podría decir tampoco la fruta, pero sí que es así dulcecillo, toque dulce. Y la verdad que muy contento con la compra. O sea que... Vamos, que por lo que veo la semana ha estado chunga en versión café, o sea, un poco probar, un poco tomar, esto no puede ser. Bueno, un poco tomar, ¿no? Porque llevo una semana de tomarme 4 diarios y yo me los cargo un poquito más que tú. Ya, no es intensidad. Sí, la sí. Intensidad, probar cosas diferentes, ir a sitios diferentes, esas cosas. Ay. Yo he probado otra cosa, se me ha olvidado. Claro, estaba leyendo que el Funky Monkey tiene licor de melocotón y albaricoque. Muy bien. Sí. Petito, no está mal. Muy bien, muy bien. Pero, Antonio, háblanos, porque sabemos, hemos oído, nos han dicho las malas lenguas, la señora de la cortina, la vieja al visillo. Ya sabes, que has estado por
tierras murcianas visitando buenas cafeterías con buenos dulces, ¿no? ¿Cómo así? Pues sí. Y bueno, estuve probando el café asiático, que es muy típico de allí. Y, ¿de Murcia, vamos, o de Asia? Tiene... ¿Qué? ¿De Murcia o de Asia? De Murcia. Café asiático, como lo llaman. ¿Qué, eso? Pero... ¿qué? ¿No, eh? O sea, café, me voy a Murcia a tomar un café típico de Murcia, que es café asiático. Sí, bueno, el café asiático es una bomba, ahí con un poquito de licor. Bueno, os digo un poco lo que lleva. Lleva leche condensada, lleva brandy magno, lleva licor 43, lleva café, que llevaría bodeillos de café, y luego lleva limón rallado y granos de café encima, y canela. Bueno, eso no tiene mucha pinta de asiático, pero de murciano sí, ¿eh? Tiene una pinta... Bueno, en Asia está claro que el licor 43 viene de Asia. Todo. Será claro, el licor, claro. Magno. Además, solo por el nombre ya te da impresión de, dice, esto tiene que ser de China. Por sí, ahí, sí, de lo asiático, por ahí, sí, una cosa. 43 chino. No. Y luego también acompañado de los paparajotes, que es un dulce que no había probado yo. Bueno. Paparajotes, Antonio, no sé si de qué zona son exactamente, pero ahí son muy típicos en Murcia. ¿Me escucháis? Sí, pero se te corta un poco. Antonio, una preguntita. ¿Lleva café? ¿Eso? Sí, dos dedos de café. Café. Es lo que, pude averiguar, que llevaba café. Paparajotes. Digo, porque con cosas no caben en el vaso ya. No, además un vaso específico que tiene una medida, parece como el vaso, bueno, no es como el vaso de la pinta que tiene un como un registro, ¿no? Esto tiene su vaso específico y demás. Podéis buscarlo por internet, café asiático, después lo compartiremos por las redes y por Telegram. Sí, y por nuestra web, que al final tenemos un montón de recetas ahí, que ya nos han dicho varios que han usado y les ha ido de lujo. Para que si queréis. Claro, iremos subiendo todo a la web y vosotros nos diréis qué tal os sale. Porque muchas veces las recetas las seguimos, pero al final sale lo típico, lo pedido por AliExpress versus lo que llega a casa. Así que nada, vamos a lo importante, las noticias. Ahora habría que hablar así como bienvenidos a las noticias del café en el mundo este nuevo en 2021, el mundo post-COVID. Vamos a hablar de las noticias del café. Bueno, sin gilipolleces, vamos con las noticias porque el café tenemos varias. Y hemos cogido unas cuantas y mirad, la primera noticia que se ha hecho esta semana, o sea, ha sido la BBC News, que es una... no es por dar publicidad, pero sí que es verdad que es un portal que habla mucho de café en noticias, cosa que es de agradecer, que dice que hay una planta que podría salvar la producción mundial de café, ¿vale? La planta se llama Coffea stenophylla. Me imagino que si lo leéis cada uno lo entenderá y lo dirá de alguna manera. Dicen que es una planta de café olvidada que puede crecer en condiciones más cálidas. Podría ayudar a salvaguardar la bebida del cambio climático en el futuro. Esto parece una tontería, pero es una gran noticia, ¿vale? Porque sí que es verdad que todos los, sobre todo los que son tostadores y las fábricas que van a comprar ese café, ¿no? Allí, sobre todo América Latina, pues por, no sé si cambio climático o más calor, pero bueno, algo está pasando, ¿no? Con el clima, que está afectando a la planta de café y sobre todo a la producción mundial. Entonces, creo que esta es una noticia muy, muy buena, que a nosotros, a los usuarios medios, nos puede parecer hasta graciosa, ¿no? Pero creo que es más importante de lo que nos creemos, porque nos vamos a la base de todo esto, que es la planta del café, cuando se planta esa plantita que tiene que crecer con esos granitos, esas vainas. Y bueno, si puede ayudar a que, aunque haga más calor, tengamos café, bienvenido sea, ¿vale? O sea, que creemos que es una noticia muy, muy importante. Luego vamos con otra noticia, que esta sí que a mí me hace mucha gracia, y es que Nespresso trae a España sus nuevas cafeteras, que dejan de usar las cápsulas tradicionales, las de siempre, las de Nespresso, para utilizar otra clase de cápsulas. Pero fijaros, en la, en la noticia, que luego a mí me hace mucha gracia, el sistema que se han inventado, igual que el Nespresso era Nespresso, este es Vertuo, ¿vale? Que digamos que es, une la centrifugación y la infusión, o sea, digamos que une dos maneras de hacer café en una y hacen esa mezcla con esas cápsulas, son especiales. Pero bueno, el caso es que te dicen que va a venir ahora a España, que es primicia mundial, pero que ya la llevan probando 2 años en Estados Unidos.
O sea, la primicia es cojonuda, ¿no? O sea, se lo, es que, no sé, no me explico. Es primicia mundial, claro. Está Estados Unidos y luego está el mundo. Pero no sé, no puede ser primicia. Claro, eso es primicia mundial. Bueno, yo entiendo que tienen que testear el mercado al final. Sí, yo me imagino que sí. Pero bueno, que ya la tenemos aquí, son unas cafeteras parecidas a la Nespresso. Aquí lo que pasa es que tienen la gran novedad de todo este sistema, ¿vale? Porque tienen las cápsulas, lo que tienen es un código de barras que la cafetera lo lee, entonces la cafetera actúa para según ese tipo de café. O sea, tenemos una cápsula pequeñita para el café expreso, o sea, no es como en expreso que solamente tenemos una cápsula y la podemos, poner... Pero eso es lo que hace la Dolce Gusto, ¿no? Sí, lo del código de barras, sí, lo del código de barras. Hace la Dolce Gusto, que me imagino que será copiado, ya que son los mismos dueños. Claro, son los mismos. Pues, lo de eso, ¿vale? Esto funciona, pues lo utilizamos en otra. Digamos que voy a dar ya para acabar esta noticia, que ya la iremos viendo además, sobre todo en estas próximas semanas, que lo veremos en telediarios, en la televisión, porque se van a meter fuerte con la promoción. Es que tienen una cápsula, la cual vale para 4 o 5 personas y te hace medio litro de café. O sea, con una sola cápsula podemos sacar medio litro de café, un café más aguado, como si fuera una mielita, pero para esa clase de gente, que también son usuarios que les gusta el café y con las de cápsulas estaban un poco perdidos porque no era el café que les gustaba, aquí puedes hacer de un tirón con una sola cápsula medio litro de café. Si estás con más gente lo puedes pues repartir, o si te gusta el café aguadito, pues ahí ya tienes una jarra de medio litro como si tuvieras una mielita. ¿Y cómo puede ser la cápsula de grande? No te creas, si veis las cápsulas no son tan cuadraditas, aquí en el podcast, sí. Lo puedo ver en Twitch, pero en el podcast la gente no sabría, pero para que os hagáis una idea, parecen como ovnis, ¿vale? Son ovaladitas, no son... Digamos que la de Nespresso parece un vaso dado a la vuelta, ¿no? Más o menos. Pues esta no, esta es como si dibujaras un ovni de estos de toda la vida cuando éramos críos, que dibujas ahí un ovaladito arriba. Son ovaladitas y depende, hay más ancha ese oval o menos ancha. Pero ya os digo, la de medio litro creo que es más pequeña que la Nespresso de hoy en día normal. Ya tenemos precios, no de las cafeteras ni de las cápsulas normales, solamente sabemos el precio venta público que va a salir la cápsula de la que estoy hablando, de la del medio litro, y son 99 céntimos. Que si te saca 4 cafés, bueno. Pues casi como estaba antes, poco menos. No, date cuenta que Nespresso ahora mismo las está vendiendo 35, 45, ¿no? Ahí está una horquilla de entre 35 y 45 céntimos, y esta se va a 99, por eso te digo, si te saca 4 cafés... pues creo que la gente que la use, la gente que tome esa clase de café va a tener un buen ahorro. Las demás, pues veremos. No tenemos ni idea por ahora. Y la cafetera, 150 euros, 149 euros. Y me imagino que es la media un poco de las Nespresso. Yo creo que la han hecho para... Había ahí un hueco de mercado y bueno, pues se la han puesto. No hay más, ¿vale? Desde aquí... Tendrá patentada la cápsula, ¿no? Sí, daros cuenta que esto es Nescafé. O sea, hasta que la gente lo pueda copiar, pues sí. Tendrá que ser. Bueno, esta es más, yo creo que es igual de fácil de copiar. Esta la igual, lo que pasa es que ahora tendrán una horquilla de a lo mejor de 4, 5, 6 meses, donde estarán con el totalmente absorbido el 100% del nicho de mercado suyo y luego ya se irá abriendo. Depende si la gente lo busca, porque el que vaya a copiar esta cápsula me imagino que también esperará a ver porque si es un producto que no se vende, al final te vas a gastar nada para copiarlo. ¿Sabes? Entonces, bueno. Desde aquí recomendamos que no compréis Nespresso y os paséis. Si queréis hacer café largo con una italiana, lo tenéis. Y una incluso de estas americanas. Exacto. Mucho mejor. Yo soy de los que pienso que la vida es muy sencilla y en este caso es eso. Me gusta la mielita porque me gusta ese café. No te gastes ni en cafetera, ni en cápsula, ni en tontas. Sigue teniendo una mielita y sigue bebiendo el café que te gusta. Es así de sencillo, ¿no? Creo. Mirad, otra noticia de esta semana que me ha hecho mucha gracia. Y es que han abierto un kiosco de café en el Palacio de Buckingham. Ojo. Bueno, vale, sí. Date cuenta que no puede ser un kiosco de café cualquiera, ni un kiosco de estos de café feo. Porque está en el Palacio de Buckingham, está concebido por Mitzi Studio, que es una empresa que se dedica a hacer negocios, ¿vale? House
Horseu Ben Kiosk se llama. O sea, la hostia, la hostia. Ahora, allí en el Palacio de Buckingham, la gente que vaya a visitar el palacio, la gente que vaya a visitar el cambio de guardia allí a Londres, pues va a poder disfrutar de un café estilo, pues, street food, ¿no? Se llamaría, ¿no? Esto de la comida de la calle, pues coffee food o street coffee, ¿no? Podríamos llamarlo. Que es un kiosquito en la calle donde van a poder disfrutar de un cafecito caliente en el Palacio de Buckingham. Ya sé que es una tontería, pero hay miles de... Hombre, una tontería no. Estamos hablando del país del té. Claro, sí, bueno, pero que lo pongan ahí. Es como si aquí en España te lo ponen en La Zarzuela, ¿no? O en Moncloa, te ponen ahí. Pues, imagino que dentro de Moncloa... No, pero hay mucha gente que va y, joder, a ver el cambio de guardia, entonces. Oye, que está... ¿Has más visto ahí el negocio? Yo creo que está más hecho por negocio, porque quien haya ido allí sabe que ese cambio de guardia, esa visita al palacio, son miles y miles de visitas al día. Entonces, alguien ha sido avispado, ha visto negocio. Me imagino que dentro del kiosco también venderán té. No me creo que sea solo de café, estando allí. Pero bueno, creo que me ha parecido graciosa la noticia. Me llama la atención que haya sitios así. Y bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Es así. Vamos a ver alguna otra noticia que tengamos por aquí, a ver si ha tomado. Da, da, da. Vale, bueno, pues aquí luego hay muchas noticias de estudios, de cosas de estas. Y bueno, hay un investigador que es una eminencia en nutrición, que es Rob Van Dam o algo así. Es primo de Jean-Claude. Sí, sí, suena eso a luchador. ¿Es el primo de Jean-Claude? Este es primo de Jean-Claude. Bueno, pues este nutrólogo dice que ha inventado una manera de cómo tomar café sin miedo a no dormir, ¿vale? No vamos a leerlo aquí porque es muy largo. Invitamos a la gente a que lo busque por internet y vais a ver la noticia y vais a poder leer, pues, esa manera que él dice de que cómo podemos tomar café sin miedo a no dormir, ¿no? Ese rollo de que la gente a las 5 de la tarde no toma más café porque si no, no duerme, ¿no? Pues aquí lo tenemos. También hay un estudio realizado aquí en Valencia, en España, por la UMH, que me imagino que será universidad... Sí, creo, ¿no?, que es privada. Un ensayo, un estudio que han hecho con 1.567 personas mayores de 20 años, y el estudio concluye que se recomienda por la salud beber más de 2 tazas al día, ¿vale? O sea, la gente que me imagino que en este estudio, pues el que bebiera más de 2 tazas al día tenía mejor salud que el que no la bebía. Entonces, bueno, pues hay un estudio ahí... ¿Cuántos estudios hay de estos? Miles, porque de estos hay miles. Por eso os digo que este es otro estudio más que hay por ahí. Hay estudios que te dicen que no es bueno tomar café, otros que sí. El eterno dilema en el mundo del café, ¿no? O sea, hoy es bueno, mañana es malo, pasado es mucho mejor. Bueno, pues ahora un estudio de Valencia dice que nos recomienda beber más de 2 tazas de café al día para tener una salud óptima. Dicen en el chat, eso es, de Elche. No es la tienes en Alicante y en... Uh-huh. Bueno, aquí en la noticia pone en Valencia, me imagino que habrán cogido por la comunidad valenciana. Pero vamos, ya os digo que el estudio lo que nos recomienda es beber más de 2 tazas al día si queremos tener una salud óptima. Entonces, bueno, nosotros somos inmortales. Ya les hacemos caso. O sea, nos vale. Este estudio le damos por bueno. Venga. De hecho, al ritmo que llevamos nosotros de tomar café, podemos ser inmortales. No, lo que podemos hacer es otro estudio. O sea, dentro de un tiempo vamos a sacar un estudio de cafeína donde... Sí, ahí está, donde estaba. Claro. ¿Me entiendes? Porque hemos estado tomando café con muchos amiguetes. Esto es una vergüenza, hombre, esto de los estudios. No puede ser que hoy haya 1.000 estudios y 500 digan una cosa y 500 digan otra, ¿no? Porque... No sé. Pero es que, claro, depende del tipo de café, depende de la zona, claro. O sea, imagínate en Valencia, un sitio que hace 20 grados en diciembre, que yo estuve ahí en una boda. O sea, pues tomas café en cualquier momento, porque no vas a dormir el calor. Y en, sí, verano te mueres del calor. Claro, ahí está. Tomas café en cualquier momento porque no vas a dormir del calor. Y yo eso lo entiendo. Igual. Entiendo a lo mejor aquí de menos ganas de tomar un café, por ejemplo, que en Madrid a las 5 de la mañana, yo de los sitios que conozco. Yo eso lo entiendo. Pero no puede ser que de un producto que es milenario, cuando digo milenario es que cualquier persona que tenga uso de razón de los que conocemos en los libros, cuando nació ya existía el café. O sea, por eso os digo que es milenario de los que
la ciencia, ya no te hablo de los opinadores gratuitos como nosotros o los que saben, sino la ciencia estudia eso, ese producto. Lo que no puede ser es que haya un estudio que te diga que es bueno y otro estudio que te diga que es malo. O sea, a la incoherencia que voy es a esa, ¿no? Luego entiendo que en Valencia o en el Caribe de menos ganas de tomar un café que en un sitio que haga frío. Eso, bien, perfecto. Pero joder, que haya 500 estudios en esto del café diciendo ahora recomendamos beber café porque es bueno para el corazón. Y dentro de un año te dicen que no bebáis ni una taza porque es malísimo. Hostia, tú, es que llevamos así desde que yo tengo uso de razón. Y ya tengo más años que la tos. ¿Me entiendes? Y ellos siguen haciendo... Pues nada, seguir. Nosotros seguimos tomando café. Eso es. Sea bueno o sea malo, nosotros lo tomaremos siempre. Mira, bueno. Manoleto dice café granizado. Claro, café granizado. Claro, sí. Claro. Hay gente que le guste café con hielo. Que, por cierto, el café con hielo, si le echáis, yo que he sido camareta, o sea, ábrele. Truco del día. Truco del día. Tip. En un cafecito con hielo, si le echáis dos gotas de anís, no, o sea, de castellana, ¿vale? No anís el mono, no, sino castellana, que es un pelín más dulce. Dos o tres gotitas, no más. No me echéis medio litro al que le guste el trinqui, porque entonces lo jodemos. Dos o tres gotitas a ese café con hielo. Sabe a regaliz y está buenísimo. De verdad, es un pequeño truco. Fijaros que yo no bebo alcohol, no me gusta el alcohol, pero aquí sí que esas dos o tres gotitas... Porque yo a lo mejor si me echo más ya noto ese alcohol que me echa para atrás solo por el olor al no gustarme, pero esas dos o tres gotitas, ya te digo, le dan como un sabor a regaliz. ¡Uf! ¡Qué rico está! Por favor, probadlo cuando podáis y nos contáis. Lo probaremos cuando empiece a hacer mejor tiempo. Y ahora vamos al tema del día, ¿no, Monty? Sí, vamos con las variedades del café, que aquí... Ya sabéis, esto es como lo de los vinos. Esto es infinito. Infinito. Pero bueno, digamos que hay unas cuantas variedades que son, aparte de las ya conocidas, pues hay cuatro o cinco variedades que son las que se llevan la palma. Y casi todas dependen, sobre todo, de la zona de donde viene. ¿Pero de qué tipo de variedad estamos hablando? ¿Estamos hablando de la variedad del café ya hecho o la variedad del café del grano? ¿De qué vamos a hablar hoy? Estamos hablando de la variedad del café en grano en sí. El café ya hecho, pues bueno, eso ya serían los tipos de café. Eso es. Claro, no variedades. Estamos hablando de lo que es coger la planta, ¿vale? Y las diferentes, pues esto es como... Los que saben de vino, pues saben que lleva diferentes vides y de diferentes uvas. Pues con el café estamos igual. Ya comentamos en algún otro de los podcasts que se utilizan los mismos utensilios para hacer las catas de vino que las de café. ¿Vale? Entonces, entre las variedades que podemos encontrar... Hay que escupir. Sí, a ver, es que también depende de la cata, ¿vale? Depende de la cata. Esto lleva un... Yo que he hecho alguna, ¿vale? Lleva un proceso, ¿vale? Porque tienes que coger el café... Quitar todos los pozos para que no te quede ahí tal, coger, llevártelo a la boca, degustarlo como si fuese vino, luego escupirlo, luego agua, igual exactamente más o menos que el vino. Lo único, pues eso, que tienes que ser un café que esté limpio, porque al final, pues, las catas se hacen con café metido en agua. Nada de expresos ni nada, no. Sí, el tipo, agua, tipo café turco. Exactamente. Agua, café y tal. También ya os digo que depende de... Eso ya lo comentaremos otro día y hablaremos del tipo de catas que hay. Que hay más de un tipo de cata. O sea, esto... Ya os digo que esto da mucho para qué hablar. Pero hoy el tema del día, evidentemente, pues son los tipos de variedades, ¿no? Y entre las más conocidas está el coffee libérica. ¿Y de dónde puede venir? Pues el coffee libérica pues viene evidentemente de África. Porque aunque todo el mundo se piensa que el café viene de Colombia o de Sudamérica, pues no. Casi todo el café, y el café bueno, viene de la parte de África, ¿vale? Pues eso, por ejemplo, este tipo de café se utiliza mucho en regiones africanas y Escandinavia. Es que estos escandinavos, mira que son raros, ¿eh? También suelen decir, Monty, o es una leyenda urbana, no lo sé. Sí. Realmente, en más altura está plantado el café, mejor calidad saca. Claro. Uno de los mejores es el de Jamaica, el Blue Mountain.
porque el Blue Mountain, claro. Que no sé si está a más de 2.500 metros o... No, y ya no solo por la, ya no solo por el... Porque, joder, en como te diría yo, en África también tenemos, hay montañas, y montañas altas, ¿sabes? El tema está en que ya no solo por la altura, ¿vale? Yo. Porque también en vinos también hay alturas. Etiopía y Kenia son de los mejores que hay, ¿no? Por eso te digo, eso suelen ir a la altura, pero sobre todo también se tiene que tener en cuenta, porque al final esto es como el vino, las plantas que tienen alrededor, por eso que son los toques, ¿sabes? Eso, según las plantas que tenga alrededor, pues el café toma esos aromas, ¿vale? Si tienes cerca frutos, yo qué sé, pues tienes cerca, por ejemplo, plátanos y cosas de esas, pues, o frutos del bosque o cosas de esas, pues la planta del café va cogiendo esos aromas y esos sabores. Por eso no es el café tiene un único sabor, sino que muchas veces depende de la zona donde esté plantado y lo que hay alrededor. Bueno, lo que hablaba del Ibérica, pues es eso, que es un café muy baja calidad y los árboles son muy altos, o sea, las típicas, los cafetos son muy altos, ¿vale? Y casi todos se estropean mucho, ¿vale? ¿Esto cómo se arregla? Pues al final tostándolo mucho, ¿vale? Por tanto, al tostar mucho el café, ¿qué pasa? Pues que evidentemente el café sabe muy amargo, ¿vale? Y bueno, pues eso, se utiliza mucho por la zona de Borneo y tal. Y por ejemplo, en Borneo las tiendas de café preparan una bebida que es mezcla de café ibérica y robusta, de la que luego hablaremos, ¿vale? Y la bebida se sirve con leche condensada y azúcar para contrarrestar su sabor amargo. ¿A qué nos parece esto? Pues un café bombón, que podéis encontrar la receta en... Eso te iba a decir yo. Sí, evidentemente es un café bombón. Claro, sí. ¿Qué pasa? Que al ser un café muy amargo, ¿cómo quitas la amargura? Con azúcar, con dulce. Leche condensada o azúcar, ¿vale? Se considera que tiene un café un sabor audaz, con notas ahumadas y un aroma muy característico, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, la producción por esa de este café suele ser muy baja, ¿vale? Y como evidentemente pues sufre mucho, es un café que es muy alto, la planta es muy alta y pues sufre bastante, pues no hay mucha producción. Lo que sí que están haciendo, pues los tostadores ya lo tienen en el punto de mira, porque aunque sea un café muy amargo, gracias a los nuevos tostados y a las nuevas técnicas de tostado, pues ya le están sacando ya unos sabores ya bastante curiosos, como a banana, a canela, ¿sabes? O sea, esto ya ahí mejora, digamos, el sabor, ¿vale? Le quita amargura y ya le mete un poco de dulce a la hora de tostar, ¿vale? Y eso, que dentro de nada, pues será un café que se cultive mundialmente y que sea reconocido también como un café especial de origen, ¿vale? Porque casi todo esto es igual que con los vinos, con las denominaciones de origen, ¿vale? También tenemos, ¿vale? Un café que se llama Baraco, ¿sabes? Que es dentro es una especie de Ibérica, ¿vale? Que se cultiva en Filipinas, ¿vale? Estábamos hablando de que el Ibérica sobre todo se plantaba en África y este se planta en Filipinas, ¿vale? Ese me parece que es el que sabe un pelín anís, es un poco picante, ¿no? Sí, es exactamente, es más amargo y tiene un aroma picante parecido al anís, ¿vale? Y aunque el sabor puede resultar extraño para la mayoría de las personas, tiene sus seguidores entre aquellos que le gustan los sabores fuertes, ¿vale? O sea, al final, claro, el toque picante, tal, claro, aquí, por ejemplo, pues sí estamos acostumbrados al anís. Entonces, igual, entiendo que este café tiene mucho éxito en lugares como la India, por Asia también, ¿no? Álvaro, claro. Madrid, Valencia, ¿no? Sí. Aquí todo lo que tenga sustancia. Aquí ya te digo, me ha metido anís en el café. Aquí se vende más carajillo que café solo. Ya te digo. Luego tenemos otra de las típicas variedades conocidas, que es el café excelsa, ¿vale? Que se pensaba que era una especie de café única, pero hoy ya se ha catalogado como una variedad de café ibérica. Como veis, al final digamos que hay
dos o tres variedades que son las padres, ¿vale? Las iniciadoras, y luego pues hay muchos ramales, muchos hijos y mucho demás, ¿vale? Esta se descubrió en Chad en 1905 y se cultiva en el sudeste asiático. ¿Veis? Pues hemos pasado de África al sudeste asiático, ¿vale? Difiere del Ibérican, que sus flores y frutos son de menor tamaño y calidad. Claro, ya hemos dicho que la planta del cafeto del Ibérica es muy grande. En este caso del Excelsa es algo más pequeño. Y vale, la calidad es peor, entiendo. Evidentemente, claro. Son de menor tamaño y calidad, evidentemente. Claro, ¿vale? Sí, bueno, es una variedad muy resistente a la sequía, a las plagas y a las enfermedades. Lo que hablábamos de las enfermedades, la enfermedad de la que hablaba antes justo, ¿vale? Del tema de que se están estudiando y tal, es la roya del café. Bueno, ya lo explicaremos un día, ¿vale? Porque tampoco estamos hablando aquí de las variedades. Pero dicen que, por ejemplo, pues este tipo de café tiene en taza unas notas ahumadas y un cuerpo ácido y afrutado. Pues sobre todo por la zona por la que se... por donde se cultiva y demás, ¿vale? Este café, según los catadores expertos, es todo un misterio. Pues en una misma taza se diferencian notas de tueste claro y oscuro al mismo tiempo, ¿vale? Pues eso. Por un lado tenemos el sabor amargo, que viene al ser de una variedad del Ibérica, pero por otro lado, pues al ser más pequeñito y tal, pues no tiene ese punch del Ibérica. Entonces, pues está ahí en un término medio que te puede llegar a engañar. Luego, una de las más conocidas, pues el café robusta, ¿vale? Este también es... viene de África Occidental, como veis casi todos los cafés, no os engañéis, viene de África, ¿vale? Es una variedad de café de Cenara y es el segundo tipo de café más cultivado alrededor del mundo después de la arábica, ¿vale? O sea, las dos variedades principales que más se consumen, por un lado es el arábica y luego por otro lado es el robusta, ¿vale? Bueno, el robusta... Sardos, yo pienso que se llevan, no sé qué decirte, porque a lo mejor lo digo a voleo, pero no andaré muy lejos, pero más del 90%. Sí, más del 90%, seguro, seguro, seguro. Al final, pues mira, las demás, pues como tienen poca producción, ya os digo que hay infinitas variedades que parten de, digamos, estas tres o cuatro de las que estamos hablando, que es el Ibérica, Robusta, Arábica, ¿vale? Se cultiva sobre todo en áreas importantes del sudeste asiático, en Vietnam y en América del Sur, sobre todo en Brasil, que es el café que más se cultiva, pues eso. Los Colombia y todo eso, pues son en Sierra Robusta, ¿vale? Y el que más, eso, donde más se cultiva es en Brasil, ¿vale? El árbol de café robusta es un porte pequeño, muy resistente a la roya del café, que es lo que decíamos, la enfermedad esta que ataca al café y por tanto a la sequía, y es mucho más fácil y barato de cultivar, ¿vale? Sus granos son más redondos que si se comparan con los del café arábico y tienen un contenido mucha mayor de cafeína. O sea, el robusta tiene mucha más cafeína, ¿vale? Que el arábica. Y luego, a ver, que también estamos hablando eso a nivel de planta, a nivel de cafeto, ¿vale? Luego, evidentemente, con las técnicas de tostado, mucha cafeína también. O se gana en cafeína, dependiendo del tostado, o se pierde en cafeína. Sí, se dice de hecho que el té, bueno, tiene mucha más cafeína en la planta, digamos. Sí, en la té. Pero luego el proceso y la elaboración hacen que la taza de café pueda tener mucha más cafeína. Por eso que no es solo la planta lo que tiene cafeína, sino el proceso también hace que aumente. Fijaros, yo he hecho unos cuantos cursos cuando estaba de abre chapas, de hostelero, ¿no? Poniendo cafés. Y una de las cosas que de todos los cursos, de lo que al principio nos decían, y digamos a nivel de camareros, ¿no? Si queremos diferenciar bien un poco el robusta de la arábica, hay una cosa muy sencilla. El robusta es amargo y la arábica es ácido. O sea, para si queréis más o menos saber si un café natural, más o menos, porque ya os digo que ahí empiezan a hacer las mezclas, como ha dicho Antonio, que luego llevas y cuánto quieres de cada, y te hacen las mezclas que quieras. Pero si hablamos de cuando te dice, mira, un café natural 100% arábica, 100% robusta, recordar eso siempre, porque ya os digo, es lo primero que nos enseñaban. Robusta, amargo, arábica, ácido. Para más o menos saber qué clase, qué tipo de grano estás tomando con el café. Luego ya matices, como dice Monty, según tenga frutero, de aguacate, de chocolate, etcétera, etcétera. Esos son matices. Pero si el café te da un gustín ácido, es arábica. Que es amargo, robusta.
No, Marco, sobre todo por el, porque tiene mucha más cafeína. La cafeína es lo que le da el sabor amargo, ¿vale? Y luego, por eso es un café muy... Dime. Perdona, luego ya la forma, o sea, ahí esa, para diferenciarlo en fácil, digamos, sorbiendo una taza, es esa, ácido y amargo. Y si veis los granos, también es muy fácil. Sí, el arábica es el chato, el que está más redondito, por decirlo así, y el robusta es el que está alargado, ¿vale? Eso sí que si veis en vuestra casa tenéis un café en grano, normalmente suele estar mezclado, robusta y arábica, pero esa es la mejor manera de verlo. Si echáis un poquito de café, vais a ver que hay algunos granos que son más redonditos y otros más alargados. Pues el alargado es el robusta y el redondito el arábica. Y sobre todo lo que se utiliza el robusta es para hacer el café soluble, ¿vale? Ya sabéis que por ejemplo por Sudamérica son mucho de café soluble. Y evidentemente los tostadores, al ser más barato, lo utilizan para hacer las mezclas, los blends que se llama, ¿vale? Es lo que hablamos, cuando ha ido Antonio a comprar, pues oye, es que aunque lo piden mezclado, ¿sabes? A no ser que te vayas a un eso, ¿vale? Luego, pues tenemos evidentemente el... ¿Y qué es eso? ¿Cuál? Como has dicho, a no ser que te vayas a un eso, ¿qué es eso? A un natural, evidentemente, que no tiene mezcla. Era una broma. Ah. Dale. Vale, por ejemplo, normalmente las mezclas estas de blend, ¿vale? Solo un pequeño porcentaje es de café arábica, ¿vale? Que se utiliza para atenuar el sabor fuerte del café robusta, ¿vale? Es para compensar los sabores en los blends, ¿vale? Evidentemente, luego está el café robusta, el arábica, ¿vale? De lo robusta, pues tenemos varias variedades, ¿vale? Conilon, Koyukoyin, Auli, el Uganda, del que hablaba Antonio antes, ¿vale? Sobre todo muchas veces, normalmente suelen ser todo esto de los cafés, las denominaciones, por la zona en las que se suele plantar la... Suele haber más cafetos, ¿vale? El Conilon es el más cultivado, ¿vale? Y luego, pues eso, lo han ido mejorando poco a poco, ¿vale? Y luego las otras tres tipos son tipos varietales, naturales, adaptados a los sitios geográficos de donde provienen, ¿vale? O sea, al final partieron de lo que es el robusta en sí y ya sabéis, esto es la ley de la evolución, ¿vale? Pues digamos que el cafeto, pues según la zona donde se cultive, pues es la planta, pues se va adaptando a la zona donde está cultivada. Y luego está el arábica, ¿vale? La especie arábica es la más cultivada del mundo, un 60%, o sea, estamos hablando que la arábica en esto sí que gana al robusta, ¿vale? Del área cafetera mundial está cultivada en diferentes variedades y cultivares de café arábico, ¿vale? Esta especie es originaria de Etiopía, ¿vale? O sea, si os dicen que normalmente es un arábico de Etiopía, pues vais seguramente, tengáis un café espectacular. Yo lo he tenido en casa, bueno, de hecho no sé si tengo todavía algo en casa, y bueno, el sabor es absolutamente brutal, ¿vale? Sí que tiene lo que decía justo, sí que tiene un sabor más ácido, no amargo, más ácido, ¿vale? Pero la verdad es que está muy bien, ¿vale? Sus hojas son de color verde intenso y sus granos son de color rojo amarillo cuando maduran. Bueno, es el típico café que hemos visto, ¿vale? Con las vainas de color rojo o amarillo, ¿vale? El sabor de sus granos tostados es suave y dulce, con una acidez media y balanceada, ¿vale? Los cafés con taza de excelencia provienen generalmente de variedades de café arábigo. Lo que os decía, ¿vale? Normalmente los cafés crema, pues suelen venir de café arábica, ¿vale? El problema es que a diferencia del café libérica robusta, los arábicos son muy susceptibles a plagas y enfermedades, especialmente a la roya del café, que es la enfermedad que ataca sobre todo a las hojas del café, que le impide hacer la fotosíntesis. Sí, dos grandes, digamos, enemigos del café es la roya y la sequía, o sea, claro. El agua. Claro, por eso la arábica se planta a altitudes mucho más altas porque puede sobrevivir mucho más a todo el tema de plagas. Entonces el robusta por eso desarrolla mucha más cafeína que la arábica, porque la cafeína no es otra cosa que el veneno con el que se defienden las plantas de los insectos y plagas. Vale, y las variedades más típicas
¿vale? Que se cultivan, es el típica, nunca mejor dicho, y una que se llama Bourbon, que bueno, no sé quién fue el inteligente que le puso, ¿sabes? El nombre, ya, pero nos lo podemos imaginar. Y nos lo podemos, ¿y por qué se puede llamar Bourbon? ¿Por qué se puede llamar Bourbon a esta planta? Por el whisky, por el whisky. Vale, pero ¿por qué? Al final, ¿por qué? Hasta no hace mucho, lo que era África era inglés. ¿Vale? Seguro que lo habéis visto en las películas, ¿vale? Era, no deja de ser una colonia inglesa, entonces, pues por eso el nombre de Bourbon, ¿vale? El típica es el arábigo original proveniente del Yemen, que fue llevado por los holandeses. O sea, fijaros, los holandeses llevaron, ¿vale?, a Java el café. O sea, este café se le llevaron luego para Java y por eso lo tenemos en otros lados, ¿vale? Y claro, y luego está el Bourbon, o el Bourbon, bueno, está de las dos maneras, ¿vale? Que pasó del Yemen, o sea, al final el principal es el Yemen, lo que pasa es que claro, con todo este tema de comercio y demás, pues esos cafés luego se movieron, igual que trajimos aquí a España el chocolate cuando vinimos de América, ¿sabes? Pues eso, los arábicos, el Bourbon viene de los cafés arábicos que venían del Yemen, ¿vale? Y que en las colonias francesas, en la isla de Bourbon, en África, ¿ves? Pues es el país de Reunión. De ahí el cultivo se extendió a Kenia y a Tanzania, o sea que más o menos, pues ahora es el café que más en África, que más podemos encontrar. Y esas serían, digamos, dime. ¿Qué clase de chocolate trajimos? El de comer. Y el otro también, creo. ¿El otro también? ¿Fuimos claro. nosotros? Bueno, no, seguramente, sí. Bueno, sí, la coca. Epa. Ya la planta de coca, ¿sabes? De hecho, que te aconseja para subir a Perú, a Machu Picchu y por ahí, sí. ¿Sabes? Sí, bueno. Te aconseja mascar coca. La hoja de coca al final viene a ser, antes de ser procesada y convertirlo en lo que denominadamente lo conocemos como cocaína, antes de eso es una planta muy parecida al café. Y, sí. Y, digamos, lo que pasa es que el producto es tratado totalmente diferente para sacar una sustancia diferente, pero más o menos un poco son dos plantas muy, muy similares. ¿Eh? De hecho, no sé si voy a meter la pata, pero creo que la coca tiene cafeína. Sí, seguramente. O sea, creo que tiene cafeína igual que la planta del té, se denomina de otra manera, pero es cafeína. Sí, alguna sustancia. En té es teína, en café es cafeína, y eso tendrá, pues por eso se llama cocaína, porque al final, ¿sabes? Uh-huh. Algún ina por ahí, todos tienen un ina por ahí. Luego, obviamente, pues tiene otro proceso mucho más industrial que lo convierte en lo que es, pero la que suelen tomar allí es totalmente natural y no tiene ningún problema, no genera ningún problema. No, por supuesto, sobre todo para la gente, para sobrellevar el mal de altura, sobre todo, cuando suben ahí a, sí. Pues eso, al Machu Picchu por ahí, para que la gente no se maree y tenga, ¿sabes? Vómitos y demás. En infusiones, como nosotros podemos tomar té o manzanilla o tila o cualquier cosa, ¿eh? O sea, por allí es lo más normal. No en el... lo que nosotros tenemos en la cabeza aquí en Europa, ¿no? No. La planta. No, una infusión, sí. Y, o sea, las hojas, para allí es normal. Allí la planta, la tienen un afecto porque les sirve para muchísimas cosas. Curar enfermedades, o lavativas, para el mal de alturas, o sea, la toman... Por eso os digo que es muy parecido al café, lo que pasa que, bueno, el café se denominó en esa bebida de los dioses, que nos encanta a todos y que el mundo entero bebe, ¿no? Eso es. Eso es. Y esas más o menos pues son las variedades más conocidas del café. Evidentemente, pues esto es como los vinos, ¿vale? Luego hay muchas ramas, muchas variedades que no dejan de ser hijas o nietas o tataranietas de estas variedades principales. Pero bueno, sobre todo, pues eso, el mejor café no viene de Colombia, viene de África. Sí, bueno, luego ya se cultivará donde sea, pero al final el origen viene del continente africano. Así que, bueno... Aparte, voy a dar otro dato. Sí. Hoy en día, la mitad de América Latina es
tienen plantado café, que es el que luego compra Segafredo, Ilin, Espresso, o sea, las grandes marcas de café, las que de verdad tienen esa calidad que nosotros le damos aquí en Europa, ellos no plantan café, se lo compran a los productores locales. Y esos productores locales, hoy en día, se han llevado toda esa producción a América Latina. Y como dice Monty, esto es africano. Va que se lo han llevado allí por el tema del clima, calor, humedad. Es mucho más fácil de cultivar y de mantener. ¿Sabes? Pero que lo que nosotros bebemos, daros por cuenta que casi seguramente en un 60% venga de América Latina, solamente por la cantidad que hay. Sí, bueno, Brasil, por ejemplo, es uno de los mayores exportadores de café. Y ahí tienen Robusta también, muchísimo Robusta. Compran Brasil, o sea, toda su producción es brasileña, por ejemplo. ¿Quién? O sea, una de las mejores, una de las marcas top, digamos, en Europa en cuanto a café de calidad, ¿vale? Pero toda su producción, además te lo dicen ellos, no mienten, ¿eh? O sea, te lo cuentan. Ellos no te dicen que ellos producen su café, sino que ellos van y compran ese café. Y luego aquí lo tuestan, con su tueste especial y ya está. Además te lo dicen ellos, ¿sabes? No es Vox Populi. O sea, no, sí, como el anuncio de Marcilla, ¿te acordás del anuncio? El hombre iba buscando cuáles eran los mejores granos y decía, te compro toda la producción. Hoy en día me imagino que será diferente, pero en aquellos entonces estoy seguro que ese trabajo que nos enseñaban lo hacía alguien en verdad, ¿eh? Seguro. Bueno, ahora lo que hay sobre todo en marcas que utilizan el café de especialidad y tal y compran a cosechas y tal, pues tienen gente que lo prueba y va hablando con proveedores y tal. Es lo mismo, pero un poco más ágil, digamos, a día de hoy. Sí, hace. Además, con todo ahora mismo la conectividad que tenemos en el mundo, será mucho más fácil, ¿no?, hacerlo. Pero creo que ese... no sé si llamarlo profesión o ese personaje en el mundo del café, yo creo que es real. O sea, sí, alguien... sí, existe, de hecho. Para esos granos, ver que la producción es buena, comprarla, negociar precios, que hoy en día, por eso te digo que hoy en día seguro que es diferente, porque cada cosa se hará por un lado y con esto de internet será muy sencillo, pero que esa figura tiene que existir y tiene que seguir existiendo, porque al final... Estos tostadores pequeños que nosotros vemos aquí tostar, esa gente también compra ese grano allí. Te digo allí, como puede ser a África, como puede ser donde sea. Pero alguien tiene que verificar esa clase de grano, esa calidad, ¿no? Entonces, bueno, es una figura que me imagino que en los tostadores pequeños lo harán los mismos dueños de los tostadores, ¿vale? Creo que... Hablando de tostadores, de café, tengo un amigo que es etíope, ¿vale? Y que... evidentemente, pues que sabe mucho de café. Así que a ver si le traemos un día de... Es decir, de Etiopía. Etiopía, ¿no? Sí, sí. De África. Y a ver si... Y, bueno, se ha dedicado a importar café de allí y demás. A ver si le traemos un día y que nos hable, pues ahí, de primera mano, pues de todo eso. Cómo funciona el negocio del café, bueno, lo que nos pueda aportar. Sí, sí, el tema de los pequeños. Ahora, pues por ejemplo, pues eso, para salir adelante se están haciendo... En grupos, ¿vale? Se están agrupando en pequeños... No me sale ahora la palabra. Ahora que lo decís así, voy a investigar y voy a ver si... Porque esa figura de la que hemos hablado, ese típico profesional que se va a probar ese café, a saber qué cosecha comprar... Hostia, si pudiéramos entrevistar a alguien que se dedicara a eso, sería la leche, ¿no? Yo he visto, pero por el tema de... Bueno, que lo suelen... O sea, se suele llamar roaster, ¿vale? Lo único que no sé el término en español, supongo que será catador. Trafique, roaster. Trafique, roaster. Todo acaba en ER, las profesiones del futuro. Todas las profesiones del futuro en ER. Pero roaster sería tostadero, así. Sí, claro. No, pero esa figura, me da igual cómo se llame. Ya te digo que ahora mismo... Siempre lo hemos visto ahí en la tele, pero lo que yo os decía, estoy seguro, ¿no? Y eso existe. Pues os digo, sí, a ver, claro, por supuesto. Contactar con alguno, vamos a intentarlo, porque joder, poder tenerle aquí para hacerle una pequeña entrevista y que nos intuya, ¿no? O nos enseñe un poco ese mundo, porque tiene que ser especial, o sea, vete a otro país, vete a probar un café. Porque claro, tú pruebas un café, tú ves unas plantas, pero luego compras toneladas. Claro. O sea, también habrá
alguna manera, ¿no?, de gestionar toda esa calidad, que a mí es lo que más me llama. ¿Vale? Todo, o sea, esto lo hablaremos con quien traigamos al final el podcast y al final nos despejará todo este tipo de dudas. Así que ahora, hablando de dudas, tenemos varias, ¿no? Justo, no sé si en la web hemos tenido oyentes ya, que por cierto ha sido muy muy bien aceptado el anterior episodio de las cápsulas de café, y tenemos bastantes dudas. Un par de dudillas por ahí. Esta semana solamente nos han dejado dos, pero ahora las oiremos. Pero antes de nada voy a dar otra, con vuestro permiso, otra noticia, otra ansiedad. Estamos preparando una sección dentro del podcast. Como sabéis, este podcast es de café, de todo el mundo del café, pues vamos a hacer una sección cinematográfica. ¿Vale? ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos hablar o enseñaros o tener 10 o 15 minutos charlando de todas esas películas, todas esas series, todos esos documentales que de una manera o de otra, o sea, el centro principal de la trama o esté detrás, pero que el café y todos sus derivados tengan un gran que ver, ¿no?, en esa película o en esa serie, en todo eso. Estamos preparando un poco esa sección, que no sabemos si ya empezaremos la semana que viene o la siguiente, pero estamos preparándola con sonidos de esas películas, una cosa chula. Como avance, aquí redoble de campanas, venga. Eso mucho redoble no ha sido, ha sido un fail. Parece de los pájaros ahí, qué miedo. La introducción como el café en el cine, como decía Hitchcock, ¿no? Porque esto es así muy Hitchcock. Bueno, hoy voy a dar una pequeña noticia de esto, ¿vale? Lo digo ya porque el día 8 de mayo se estrena en Colombia, ¿vale? Para todos nuestros oyentes colombianos, me imagino que aquí en España llegará después, ¿vale? Se va a estrenar Café con aroma de mujer. Que si yo lo suelto así, a lo mejor aquí en España no tenemos ni idea, pero todos los colombianos recordarán, sobre todo los que son a lo mejor un poquito más mayores, que hace ya 26 años se estrenó la misma telenovela en Colombia y en el mundo entero, ¿vale? Con una aceptación que es la leche. Y la serie está basada, pues es una telenovela entre un amor de un hombre, una mujer, que se quieren, no pueden, como todas. Pero aquí lo bueno es que, digamos, que está basada en una familia, o en este caso en dos familias, y detrás de esas dos familias lo que hacen esas dos familias es gestionar un campo de café. O sea, una producción de café, ¿vale? Entonces, el café aquí está muy presente en esta obra. Se estrena en el canal RCN el 8 de mayo, ¿vale? Café con aroma de mujer. Es digamos que para los colombianos es una serie, digamos, del boceto original de Fernando Gaitán. Nosotros aquí a lo mejor en España no sabemos quién es, pero Fernando Gaitán fue uno de los guionistas y productores de series y telenovelas más importantes del mundo, y era colombiano, ya fallecido, ¿vale? Pero esta es uno de sus mayores éxitos, que le han hecho como, digamos, un remake o una nueva versión, 2021. Aquí conocemos alguna de sus series como Betty la Fea, por ejemplo. Y sí, es el guionista y el productor de Betty la Fea. Ya, bueno, si miráis, seguramente la mayoría de las telenovelas que conocemos son de él. Yo qué sé, cómo deciros, era un fenómeno, ¿no? Era como un Spielberg de las telenovelas, por llamarle de alguna manera, ¿vale? Y esto es uno de sus grandes éxitos, ya te digo, la primera fue hace 26 años y fue de sus grandes éxitos, y es Café con aroma de mujer. Todo el trasfondo, vamos a ver todos esos paisajes de una plantación de café, de una familia que se dedica al café. No es la trama principal, pero la trama de detrás que vamos a ver está muy presente el café. Así que a los colombianos me imagino que esto no será una noticia, ya lo sabrán, porque será como si aquí hacen un remake de Barrio Sésamo, ¿sabes? Esto como Falcon Crest, pero con café. Sí, 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 efectivamente. Sí, sí, sí. La trama principal es como todas las telenovelas, el amor. El amor, los celos, sí. Pues los gritos colombianos. Esos campos cafeteros, ¿sabes? Vamos a ver, o sea, quien le guste el café, ese digamos, esa trama que está detrás de la principal, pues es muy linda, ¿no? Nos enseña todo ese campo, que es el principio del café. Nosotros estamos acostumbrados a ir a la cafetería, ¿eh? Aquí, a una cosa como esta, que suena así,
donde pedimos un café, a los 5 minutos lo tomamos y a los 10 minutos ya estamos en otra cosa. Esto no. Esto es esa gente que se dedica desde hace muchos años y que gracias a ellos nosotros podemos ir a las cafeterías a tomar café, porque alguien tiene que cultivarlo, ¿vale? Pues esto está para que veamos un poco así, ¿vale? Esto es una avanzadilla, ya os decimos que cuando tengamos la sección hablaremos de series en particular, cada día de una, o de películas que tengan en su trama el café o por detrás como esta, y diremos el porqué, un poco nos meteremos con la película e intentaremos que sean todas conocidas. No traer a una peli que haya hecho Pepito Pérez, que la hayan visto él y su familia, y por obligación, sino... Hay películas donde se nos pasa, porque no estamos a eso, pero que el café a lo mejor está muy presente, ¿no? Por ejemplo, ya diremos alguna os puede sorprender, como por ejemplo El Padrino, alguna de sus partes, pues en alguna de ellas el café está muy presente y ya la traeremos. Así que... Sí, sí, una de mis películas favoritas. Luego le meto yo la música, Monty, tranquilo, que... Bueno, vamos a la próxima sección, ya la última, que llevamos una hora de directo. Muchísimas gracias a todos los espectadores en directo que nos seguís todos los martes a las 4 horas española, para los que nos estén escuchando de fuera. ¿Cómo? A la hora del café. La hora del café de las 4, recuerda. A ver, estoy aquí, Loca nos pone ahí en el chat de Twitch lo del café con helado y me están entrando las ganas de café con helado. En Inglaterra a las 5 no es la hora del té. Coffee time, coffee pollas. O sea, tea time nada, coffee time. A las 4 de la tarde, café y nada. No ni nada. Ahora sí que sí. Ahora vamos con esos audios que nos dejáis, que sabéis que entráis a nuestra página web. Ahí vais a ver en el lado derecho, abajo del todo. Con un clic nos vas a poder dejar un audio... Pues preguntándonos cualquier cosa, criticándonos cualquier cosa, insultándonos, haced lo que queráis. Tampoco hace falta que nos insulten, pero bueno. Sí, pues no pasa nada. Si no pasa nada. Si el caso es pasarlo bien en esta oreja, ¿me entiendes? Hablando de café, distendidamente. Y si alguien nos quiere insultar, coño, pues vamos a oírle. Si es que vamos a oírle, claro. Oírle. Dejarnos unos audios. Pues esta semana han sido dos personas las que nos han dejado... dos audios, vamos a verlo, ya os recuerdo, cafeina.club, abajo del todo vais a ver un botoncito y si no a mano derecha nos dejáis, le das un clic y ya puedes grabar tu audio y con eso nos llega a nosotros perfectamente. No somos de escribir, no te vamos a decir que nos mandes un mensaje, no somos pesados. Entonces déjanos un audio, que es más fácil, nosotros también es más fácil, porque en vez de tener que gastar saliva aquí, ¿me entiendes? Diciéndolo, pues lo oímos y os oímos la voz y el tono, es todo mejor. Así que vamos con ellos. Hoy tenemos, en esta semana tenemos dos audios, chicos, ¿vale? El primero es de Marta. Vamos, solo me pone Marta, no me ha puesto nada, daría más detalles, pero no los tenemos. Así que vamos a oír a Marta. Hola, ¿qué tal? Me llamo Marta, he escuchado vuestro podcast y como vosotros yo también soy una gran aficionada al café. Una pregunta, yo normalmente utilizo cafetera italiana y quisiera saber si debería cambiarla o renovarla pasado algún tiempo. Bueno, pues muchas gracias, Marta, ¿no? Muchas gracias, Marta. Gracias, Marta. Bueno, esto es una pregunta que mucha gente se la hace y al final lo que estuvimos hablando en el anterior podcast, no sé si lo habréis escuchado, pero si no lo habéis hecho, ya estáis corriendo al anterior, que, bueno, se ensucia, ¿no? Digamos, la parte de dentro, pero no es algo sucio realmente, es que parece, cambia de color, se vuelve más negra y es por el fuego al final. Lo que sí que hay que cambiar son las gomas. Las gomas Sí, eso es. Cuando cambian de color y las ves ahí ennegrecidas y que ya no valen como goma, eso hay que cambiarlo sí o sí. Pero una cafetera italiana te puede durar toda la vida si la cuidas bien. Muy bien, muy bien. Mejor explicado. Yo no lo hubiera dicho mejor, Álvaro. Bien. Cosas como son. ¿Todo bien? Perfecto. Pues muchísimas gracias, Marta, por dejarnos... Sí, ¿no? Esperemos que oigas esto y que, bueno, pues nos hagas caso en este pequeño detalle. Y vamos con otro, en esta ocasión, el último audio que tenemos esta semana, y es, me pasa igual que con Marta, es Rosa, no sé apellido ni nada, si no lo diría, así que vamos a oír a Rosa a ver qué nos cuenta.
Hola, soy Rosa de Granada. El otro día hablaste del tipo de café de las cápsulas. ¿Realmente es tan importante? Pues muchas gracias, Rosa. Muchas gracias, Rosa. Yo creo que es todo, ¿no? Realmente, siento lo que estaba diciendo Monti hoy y está definido el tipo de sabor del café, al fin y al cabo. Que es lo que hemos estado en el tema central. Sí, ella dice que si son necesarias, ¿no? Todas esas cosas con las cápsulas, y al final es como todo. Sigo diciendo café. Cada persona, cada maestrillo tiene su librillo. ¿Qué quiero decir? Que a gustos han hecho los colores. O sea, el café no se obvia de ahí. Cada persona tiene un sabor especial, un gusto. Entonces el café es muy particular. Sigo diciendo, tiene que influir, influye todo. Lo que hemos estado hablando hoy, que es el empiece, como ha dicho Monti, toda la clase de granos de café antes de que se tuesten, luego el tostado, luego la molienda, luego la máquina, luego cómo hacerlo. El tema Nespresso, pues como estuvimos hablando en que, no sé si fue en el episodio 1, ¿vale? Yo le digo a Rosa que la invito a que lo oiga para, se va, imagino, quiero entender que la ha oído, ¿no? Pero ahí hablamos más específico, tiene que ver todo, pero al final de todo, lo que tiene que ver es que a ti el café que te tomes te guste. O sea, es tan sencillo como esto. Lo hagas donde lo hagas, sea el café que sea. Otra cosa es que diga, joder, mira, a mí me gusta este, pero sé que este café es torrefacto y es malo, o lo van a quitar. Entonces, irremediablemente puedes empezar a tender a otro paladar, ¿no? A empezar a probar cosas para que tu paladar se acostumbre a otro sabor que a ti te guste. Pero la gente que lo toma en italiana o que lo toma en cápsulas de Nespresso y le gusta su café, o sea, está contento, está feliz cada vez que se hace un café, lo disfruta cuando lo bebe, cuando lo huele, cuando lo saborea, no cambiéis de café, no cambiéis de cafetera, seguir con eso. Otra cosa es que me digas, pues mira, a mí me gusta mucho el café y aparte de tomármelo así, que es el que a mí me gusta, de vez en cuando o una vez al día, me gusta probar algo nuevo. Entonces ahí sí que lo entiendo. Yo soy de esas personas frikis del café que le gusta probar algo más de lo que ya le gusta. Entonces yo entiendo esa postura. Pero el que solamente va a tomar su café y quiere encontrar su paladar, cuando encuentre uno, si ya lo tiene, no cambiéis. O sea, No cambies. Como la música. Bueno, depende de la persona. Hay gente que pues no le gusta, es muy suya y no le gusta cambiar. Y nosotros animamos a que sigan probando su café, que no tienen por qué cambiar. Desde aquí pueden seguir con sus costumbres. O sea, esto no es ningún tú tomas peor café y yo tomo mejor café. No, aquí el café pues a gusto del consumidor. Eso es, experiencias, sabores, lo que te transmite a ti. O sea, una peli para mí puede ser buenísima y para ti puede ser una mierda, y no por ello me tengo que ofender. Cada uno tiene sus gustos, pero eso sí, llevan razón, tanto al que le gusta como al que no le gusta. Eso es, eso sí, el que le gusta probar cosas nuevas, desde aquí le animamos, como nosotros cuatro que somos de probar nuevas experiencias con el café, sobre todo si te gusta mucho el café, pues no parar de probar y encontrar un sabor que, bueno, aunque encuentres un sabor que te pueda encantar, siempre puede haber algo que te sorprenda algún día. Entonces, no, que probando puedes encontrar a lo mejor un sabor que te guste más que el que tú realmente estás tomando y te gusta ahora mismo. O sea, porque nadie estamos libres de que no nos gusta una cosa por no haberla probado. Anda que no, hay veces que no hemos probado alguna cosa y la tenemos ahí como diciendo y luego la pruebas y dices, hostias, qué rico está esto. Eso es, o que estás en tu casa metido y vas a la de otro y dices, joder, vaya casa tienes, no lo sabías. Si no sales de tu casa, obviamente nunca claro, vas a saber si la casa del otro va a estar o te va a gustar. Sí. Por eso le decimos a Rosa que todo lo que dijimos en aquel capítulo llevábamos razón. Contra mejor sea el café, contra más calidad tenga la cápsula, si es de aluminio, todo influye. Pero eso sí, si a ti te gusta, estás tomando un espresso de una cápsula en especial, aunque sea la del Mercadona, da igual. Pero si a ti te gusta y estás contenta y disfrutas, sobre todo disfrutas ese café, lo hueles y te lleva a ese momento especial, lo saboreas y ese saborcito ahí amargo, ese acidito, ese hecho, esos matices a chocolate, a madera. Si te mola eso, si te gusta, no cambies. Prueba más cosas, porque está bien,
pero tu café para disfrutar, que sea siempre ese, no cambies. Hasta que encuentres otro sabor que supere a ese para ti. Para ti siempre. Eso es. Porque el gusto, para gusto los colores. Para gusto los colores. Unos son, sí, otros son blancos, otros son grises. Tiri, 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 tiri. Bueno, chavales, pues, sí, creo que... pues habrá que ir bajando la persiana de la cafetería, ¿no? Porque... sí, oiga, ¿qué? A ver... joder, todavía se oye gente ahí con la madre policía. Mía, si es que la tenemos llena siempre la cafetería de cafeína. Esto os no animamos a todos los que nos estáis viendo ahora mismo a que nos sigáis, porque no, bueno, no porque nos tengáis que seguir porque lo pedimos, sino porque va a ser beneficioso para vosotros. En cuanto lleguemos a 50 seguidores, vamos a anunciar un sorteito. Ay, de café. Un sorteito muy bueno, que tiene muy buena pinta. No vamos a develar detalles, pero cuando tengamos 50 seguidores en Twitch, bueno, tendréis más noticias sobre este tema. O sea que... todos también a que visitéis nuestra comunidad, que por ahora es pequeñita, acabamos de empezar, pero vamos a hacerla gigante entre todos. En nuestra comunidad de Telegram, en nuestro canal de Telegram. ¿Por qué? Porque imagínate que mañana vas al Carrefour y dices, ostras, voy a probar un café, pero no me acuerdo lo que decían estos chavales. Pues lo pones por ahí en el canal de Telegram, en la comunidad, lo que hayamos dicho nosotros, o si no, si tienes dudas entre un café y otro, no sabes cuál comprar, y enseguida, o seamos nosotros o cualquier miembro de la comunidad, pues va a estar ahí para decirte, pues mira, yo tomo este, lo tomo así, compra este que es mejor, ese no. Ostras, esos pequeños detalles que al ser miembro de una comunidad se nos pasa por alto y al final son los más importantes. O sea, tener una comunidad de cafeteros, si no te gusta el café, joder, pues puedes entrar porque nos lo intentaremos pasar bien. Bueno, cuando podamos seguramente haremos alguna quedada para tomar café. Bien, pero si te gusta el café, vas a encontrar un sitio donde esos pequeños trucos, esas recetas, pues mirar, hoy he visitado este bar en tal ciudad y me han puesto un café que es exquisito. Todos esos pequeños trucos están en nuestra comunidad. Las mejores cafeterías, los mejores tostadores, las mejores recetas. Imagínate el dinero que vas a ganar con el grupo al año. Sí, sí, el dinero que vas a ganar, porque tú imagínate que te compras un molinillo y empiezas, hostia, ¿para qué lado era? Y preguntas por el grupo y alguien te dice, no, es para el lado, el sentido de las agujas del reloj. Si lo llegas a hacer al revés, te cargas el molinillo y has perdido 50 pavos. O un café malo que lo compras y luego no te gusta, y si hubieses preguntado por el grupo, al final, durante el año, te puedes haber ahorrado cientos de euros. O sea, que no sé qué estabas esperando a entrar en Telegram. Sí, sí, allí tenéis todo. Es totalmente gratuito. No sé si por ahí... o abajo en el podcast, en la introducción, o si en el vídeo en Twitch, o si lo ves sí, abajo, debajo de este vídeo en Twitch, incluso en nuestra web, tenemos todas las redes sociales, que no lo hemos currado mucho, tiene una, la web tiene un, bueno, un sabor y una experiencia muy cafetera. Nuestra web tiene la esencia de cafeína.club, así que os animamos a que le echéis un vistazo. Si no os gusta algo, decírnoslo. Si os gusta, nos lo podéis decir también. Lo que queráis. Claro, claro. Y nos vemos el martes que viene a las 4 en Twitch. Y si no, nos escuchas por cualquier plataforma de podcast, como puede ser Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. Estamos en todas partes. Spotify. En iVoox, en Podium, ¿no? Podimium. Estamos en todas las plataformas sí. Podcaster. No somos los primeros porque somos los últimos, pero ya sabéis, como dijo Asterix y Obelix, llegaremos a ser los primeros con pocos que somos. Pues, señores, un placer a todos, bienvenidos, muchas gracias por estar en Cafeína, no Nina. Por cierto, cafeína.club, tu club de cafeteros. Y nos vemos el martes que viene. Chao, chao, chao. Chao. Voy a hacerme un café.